Mi próximo libro intitulado Textos es un libro que se llama Textos, que la Universidad Ricardo Palma ha de publicar posiblemente el mes próximo. Este es un extracto de ese ensayo. Hoy, 23 de marzo, nacía en Pisco hace 125 años Raúl Porra Barrenechea, destinado a ser uno de los pensadores más ilustres de la República. Hablar sobre él no solo es un reto del espíritu, sino que podría resultar una tarea interminable si debiera hacerse referencia a todo lo que él abordó y cultivó en el vasto campo de las humanidades, por tratarse de una de las figuras más emblemáticas de la intelectualidad peruana del siglo XX. Emblemática y multifacética, yo añadiría, debido a su vida y obra entregadas por entero a la docencia, la historiografía, la diplomacia, la política y otras disciplinas con las que apuntó, sin embargo, a un solo objetivo, que fue la pasión de su vida, el Perú. Infortunadamente, no se cuenta hasta hoy, a más de medio siglo de su fallecimiento, con una biografía en regla sobre Porra Barrenechea, lo que responde, a mi juicio, a ese extraño desapego de investigadores y críticos peruanos por el estudio de las vidas y trayectorias de los individuos más destacados del país, ya sean los más ilustres o los sátrapas más deleznables, pero a la vida de los personajes que destacan en el país. Una semblanza de este insigne peruano debe comenzar, a mi juicio, precisando que este pisqueño de nacimiento representa curiosamente el arquetipo del genio limeño del siglo pasado. Es mi juicio. Porque sin despojar, por cierto, a esa hermosa provincia iqueña de su hijo más destacado, pues Valdelomar, a quien muchos consideran pisqueño, pasó gran parte de su niñez en Pisco, pero nació en Ica. Porra, sí, junto con un puñado de otros nombres ilustres, probablemente el que más estudió y mejor desentrañó el alma de la capital en su transición republicana. Porque Lima se la defina con despecho, como lo hizo Salazar Bondi, o con desencanto, como la describieran Ribeyro o Loaysa, o con severidad quirúrgica, como la ha destacado Vargas Llosa, o alabanzas, como la idealizaron Palma y Gálvez, o con los rencores de tantos politicastros populistas. Lima es la ciudad que más encarna la suma de lo que es el Perú entero, en todas sus grandezas y miserias, sus complejidades y sus contradicciones. Raúl Porra Barrenechea reproduce en su personalidad esa misma síntesis, puesto que como ser humano supo sintetizar las disciplinas en apariencia dispares que forjaron su inquietud intelectual y sus ansias de conocimiento. Porque él estuvo siempre abierto a todas las formas del conocimiento, atento a la defensa aguerrida de esos valores supremos del individuo, que son la libertad y la justicia más allá de cualquier retórica vacua. Fue por eso un adversario rotundo de toda clase de violencia, de la barbarie y de la tiranía, y como tan acertadamente lo indicara Jorge Basadre en el perfil de su amigo y cofrade generacional, sus actos a lo largo de la corta vida de la que Porras gozó constituyeron, y cito a Basadre, una afirmación enérgica de los fueros de la cultura y del espíritu. De ahí el título de ese ensayo mío. Porque Porras fue contrario a todo fanatismo, acérrimo enemigo del sectarismo de cualquier naturaleza, así como de toda mezquindad intelectual, oponiéndose siempre a cualquier intención prepotente de sojuzgar la libertad creadora. Curioso frente a la vida, supo encauzar ese insaciable cuestionamiento suyo hacia los senderos de la historia, la literatura, la diplomacia, el arte, la política, la geografía, el periodismo, además del pensar filosófico. Del pensar filosófico, aun cuando gustaba decir, según me lo reveló Carlos Fernández de Sarego, uno de sus más cercanos discípulos, que él no era filósofo porque le irritaba la especulación abstracta, a la que prefería desafiar con la interpretación cognitiva simple de los hechos y las circunstancias que definen a los seres en su propia individualidad, según me contó una vez mi dilecto amigo Carlos Fernández de Sarego. Sin embargo, aunque Porras no hiciera filosofía en el sentido convencional, su actitud vital fue siempre la del consumado filósofo, ya que fue un pensador dispuesto a estimular en permanencia su propia imaginación creativa,
para estar siempre en aptitud de mejor incentivar la de sus alumnos y sus contemporáneos. Porras fue igualmente no solo un amante, sino un practicante de la literatura. Los miles de textos que él mismo donó en vida a la Biblioteca Nacional atestiguan de esa otra dedicación suya. Como incansable lector, gustó de los clásicos a los que pudo leer en español y en francés, el otro idioma que dominaba. Pero su erudición y esa curiosidad ilimitada que definió su trayectoria vivencial no conocieron fronteras, que por eso incursionó en todo aquello que intuía como material valioso para sus investigaciones. Pocos académicos como Porras unieron a la seriedad científica y a la certeza del dato histórico un estilo que, según Ribagüero, era ágil e incisivo, además de grácil en el sentido de vivaz, incitante, ameno. Algunos de los estudiosos de la obra de Porras y esos biógrafos iniciales suyos han encontrado en su prosa determinadas influencias clásicas, mencionando con frecuencia algún ascendiente estilístico en Menéndez Pidal, Ortega y Gasset y Azorín. Pero es el Porras pedagogo, el profesor escolar, el catedrático universitario, el maestro, en fin, como lo llamaron siempre sus seguidores, el que define quizá la faceta principal de su actividad. Y aquí termino. En cuanto al Porras diplomático, el segundo dentro de sus tres más importantes oficios junto con la docencia y la política, debe recordarse que ingresó a la Cancillería con apenas 22 años de edad y que, contrariamente a lo que algunos han negado, fue un diplomático de carrera que trabajó durante toda su vida en las dos vertientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior y el de Cancillería, sin que ello afectara o interrumpiera su tarea docente en aquellas aulas de la vieja casona ubicada a solo 5 cuadras del Palacio de Torre Tagle, como es conocida hasta hoy internacionalmente, la sede de la Cancillería peruana. Jorge Basadre despidió en 1960 a Raúl Porras Barrenechea al día siguiente de su muerte con estas palabras: sus triunfos fueron los del talento y los de la cultura. En un país en que tradicionalmente se ha rendido tanta reverencia, a veces lindante con la adulación al poder económico y al poder político. Por todo esto y por lo mucho que queda todavía por decir, de que Raúl Porras Barrenechea encarna la imagen misma de la honradez intelectual, el rigor académico, la probidad ética y la integridad moral. De ese maestro de generaciones nos ha de hablar a renglón seguido mi directo amigo y uno de los discípulos más conspicuos de Porras, el doctor Hugo Neira Samanesa, aquí presente, a quien le cederán la palabra. Antes, debo agradecer en nombre del Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que me honro en dirigir hasta hoy, al representante del señor alcalde de Pisco. Y a todos ustedes, los oyentes, que también participan en este evento que hemos organizado, como todos los años lo hacemos, en memoria de uno de los más recordados docentes de esta más que cuatricentenaria Casa de Estudios Superiores, que es nuestra universidad, la Universidad de San Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Bellivan, por sus palabras que nos grafican parte de la vida de Raúl Porras, una vida sacrificada, como usted lo dijo, pero ejemplar, sobre todo. A continuación, tenemos los saludos desde Pisco, de directivos. En primer lugar, vamos a presentar al profesor Juan Manuel Gavilano Córdoba, va a hablar en representación del señor alcalde Juan Enrique Mendoza Uribe. El profesor Gavilano es también un miembro directivo del colectivo Pisco al Bicentenario. Bienvenido, señor Gavilano, a su palabra. Muy respetado. Bien, muy buenas tardes, señor embajador Harry Bellivan, doctor Hugo Neira, Martín Casavilca y a quienes nos acompañan en esta tarde muy especial, que se recuerda el 125 aniversario del natalicio de Raúl Porras Barrenechea, gran personaje, pisqueño sobre todo, que es lo que nos mueve a hablar de él, y felicito a quienes nos están, lo van a hacer en estos momentos, como ya lo ha hecho el embajador Harry Bellivan. Político, historiador, escritor, diplomático,
catedrático en San Marcos. A él se le recuerda, a los estudiantes lo recuerdan a él como un personaje que cuando relataba las clases de historia los llevaba prácticamente al lugar de los hechos. Y si comparamos con nuestros profesores, cuando estudiamos secundaria, muchos tenían que irse al baño a lavarse la cara porque las clases de historia daban un poco de sueño. No querían entrar muchos. Sin embargo, Porras Barnechea tenía esa estrategia didáctica, metodológica, de llevar casi al escenario a los estudiantes que lo escuchaban a él. Por eso yo agradezco, a nombre del alcalde, el licenciado Juan Enrique Mendoza Uribe, a quienes pide las disculpas del caso por no estar presente en esta tarde, razones propias de su trabajo, el mismo que está dejando en los meses de enero, y como quiera que tiene que ordenar las cosas, no ha podido estar esta tarde. Las disculpas del caso, sin embargo, las felicitaciones. También para felicitar a Martín Casavilca por este despliegue y a RTV del Instituto Raúl Porras, por el trabajo que se han dado, muy encomiable, muy especial. Pocos nos dedicamos a la historia, pocos se dedican a investigar. A nombre del colectivo al cual represento también y soy miembro del colectivo, quiero agradecer a todos ustedes en esta tarde que llenarán un poco de cultura a nuestro pueblo que tanto lo necesita. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por su saludo, señor Avilano, en representación del alcalde, del diputado Mendoza Uribe. A continuación tenemos un saludo desde Pisco del licenciado Martín Casavilca Cabana, director del Centro Peruano de Comunicación y Mercado, integrante del Comité de Pisco al Bicentenario. Y lo más importante también quiero recalcar es que es nieto de Alberto Casavilca Scati. Martín es nieto de este señor Casavilca, que fue director, el primer director de la filial del Instituto Raúl Porras Barnechea en Pisco en la década de los 70. Bienvenido nuevamente, Martín. Tus palabras, tu saludo, tu entrañable amistad hacia el Instituto Porras y hacia Porras sobre todo. Muy buenas tardes, señor embajador, Harry Melevan, doctor Hugo Neira, Rocío, igual al profesor Gavilano, a Santiago Peña, que están desde Pisco, y a cada uno de los integrantes, ilustres participantes en esta tarde de mucho recuerdo, donde se evoca 125 años del nacimiento de nuestro ilustre maestro Raúl Porras Barnechea. Gracias al empuje y el trabajo de mi abuelo Alberto Casavilca Escate, como lo ha mencionado Rocío, fue ese amor, ese cariño y esa inquietud de siempre interesarme por la historia, por los personajes pisqueños, por la identidad de la región Ica de Pisco, y es así donde nace el cariño y la admiración, el respeto a nuestro insigne maestro Juan Raúl José Porras Barnechea, quien naciera hoy un 23 de marzo de 1897 en lo que fuera la calle Colina, después calle Recta, donde estaba antes el Hotel Embassy. Después del terremoto se cayó y se puso una placa recordatoria cuando se recordó el centenario de su natalicio, donde vino el entonces congresista Enrique Chirino Soto, y se hizo muchas actividades a nivel nacional a través de una comisión especial del Congreso de la República en homenaje a su centenario de su natalicio. Tantos recuerdos, tantas anécdotas, cuántos eventos académicos, presenciales y virtuales se ha realizado en coordinación conjunta y bajo la autorización del embajador Harry Melevan, a través también de Rocío, cuando hicimos un concurso de cuento y poesía, quien llevó el nombre de Raúl Porras, donde se entregaron importantes premios, y estuvo el Instituto Raúl Porras apoyando, y también el evento llevó el nombre del maestro Raúl Porras. Se hizo también la entrega de libros en el Colegio Técnico Raúl Porras de Pisco, donde estuvo Rocío Hilario y también Ricardo Pinto Basurco, quien nos acompañó en esta entrega importante a un centenar de escolares que estuvieron presentes en una ceremonia especial con su director del Colegio Porras. Y recientemente, en el año 2019, se entregó una réplica de la diploma donde lo declararon a Raúl Porras como hijo predilecto.
Entonces, esa es justamente la presencia del Instituto Raúl Porras de Lima, permanentemente con Pisco, para rememorar, recordar y mantener vigente la presencia, la figura y los libros que ha escrito el maestro Porras Barrenechea. Por tanto, para mí es un doble honor, dado por que mi abuelo ya no se encuentra físicamente, está al lado de Dios, y sé que desde el cielo nos está guiando por seguir ese sendero de apoyo a la cultura, y agradecer constantemente al embajador, a Rocío, Ricardo, por siempre apoyar a los eventos que hemos organizado en Pisco. De repente podemos seguir haciendo para el 27 de septiembre, ¿no?, que es un año de su partida, y tantas otras efemérides que podamos siempre realizar. Nuevamente reiterar el saludo al doctor Hugo Neira, con quien siempre también es un colaborador permanente con nosotros en los eventos que siempre realizamos, y que es uno de sus discípulos más cerca, que estuvo al lado del maestro Porras. Recuerdo la presencia de Jorge Puccinelli, con quien lo conocí muy, muy, muy joven, cuando iba con mi abuelo a Lima, del embajador Félix Álvarez Brun, de María, la señora María, que no está presente, y tantos nombres, el profesor Pardos, que me vienen a la memoria, y la verdad que parte de mi adolescencia, juventud, siempre he estado muy cerca, permanentemente admirando al maestro Porras. Muchas gracias, y nuevamente reiterar el agradecimiento a ustedes por su apoyo constante a la provincia de Pisco, que es el solar donde nació Porras, y que junto a Abraham Valelomar, como lo dijo el embajador que nació en Ica, son uno de nuestros mayores hijos ilustres, como también Carlos Pedemonte y Talavera, entre otros personajes más. Un abrazo a todos. Gracias, Martín. Martín, te toca presentar al doctor Hugo Neira, por favor. Ok. Gracias, Rocío, por el honor de, en esta tarde, presentar a un ilustre maestro universitario, como se expresó también, discípulo directo de Raúl Porras. Hablar de la biografía o de su trayectoria de Hugo Neira Samanés es bastante, de repente, interminable. Decir que él nace en Abancay en 1936, recorrió su infancia en ciudades provincianas y en Lince, en Lima. Su padre policía, estudia gracias a becas del Estado, primaria en la Escuela Fiscal, secundaria en el Melitón Carvajal, y la especialidad de historia en San Marcos. Raúl Porras se constituye en su mentor, lo menciona en su testamento, a mi discípulo, 20.000 soles para que acabe sus estudios, y le lega una escultura del Quijote leyendo el Amadís de Gaula. Gana diversos concursos, juegos florales, Bausat y Mesa, premio Embajada de España, y un certamen nacional sobre la vida de Hipólito Unanue, con jurado presidido nada más y nada menos que por Jorge Basadre Gromma. Su primer libro, en 1961, se funda el diario Expreso, y su director, José Antonio Encinas, lo recluta junto con otros jóvenes escritores, Abelardo Oquendo, Raúl Vargas, como editorialista. En 1964 es enviado como corresponsal en el sur cuando estallan las invasiones de tierra. Sus crónicas recogidas en Cusco, Tierra y Muerte reciben en 1965 el Premio Nacional de Fomento de la Cultura. El gran americanista Francois Chevalier lo invita a trabajar a su equipo de investigación en la Fondation Nationale des Sciences Politiques de París, y en Francia sigue el tercer ciclo de estudio en el École Pratique de la Sorbona, asistiendo a los seminarios de Lucie Goldman, Claude Lévi-Strauss y Raymond Aron, Pierre Chaunou, conferencista invitado por el Anthony School de Oxford. En 1968 lo incorporan a la Casa de Velázquez, residencia de los hispanistas franceses en España. Ingresa al plantel de Madrid, diario de oposición a la dictadura de Franco. En Lima, desde 1970, escribe en La Crónica. Es director de difusión de Sinamos, y del 74 al 76 es director del diario El Correo. En 1975 gana el premio Casa de las Américas de La Habana con Wilca, habla un campesino peruano. En 1977 se aleja voluntariamente del Perú. En España, en plena transición, trabaja en Cambio 16 y en Cuadernos para el Diálogo. En 1980 es docente asociado a la Universidad de Saint-Étienne. Desde 1989, al ganar el concurso público para ejercer la docencia, será profesor titular de la Universidad Francesa de Tahití hasta su jubilación. Viviendo en esa isla, emprende diversos viajes por el mundo y culmina diversos trabajos, por ejemplo, su ensayo Después del Muro de Berlín, Actualidad de Aya de la Torre, premiado en el año 95. En el año 96, con CIDEA,
la primera edición de Hacia la Tercera Mitad, Perú, siglo XVI, siglo XX, ensayos de relectura herética, libro que será reeditado en otras dos oportunidades. Es miembro de diversas sociedades científicas mundiales. Sus libros intentan una aproximación personal y multidisciplinaria entre historia, ciencias políticas y sociología, y recientemente ha sido también director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública. Sin mayor preámbulo, damos la palabra al doctor Hugo Neira Samanés. Muchas gracias por a esa lista que ha hecho usted, porque tiene una referencia universitaria también en que cómo llegamos asombrados a la casa de Colina personas que el propio Porras había pedido para que terminar un trabajo. Comprenderán ustedes que yo venía de una familia sabanés muy importante en Abancay, pero mi padre era una persona corriente, y me encontré de pronto con unos amigos que iban a ser los colaboradores de Raúl Porras, y sin embargo eran también, como yo, personas de la clase, podría decir clase media pobre. Y realmente el salto que íbamos a dar debido a que conocíamos a Porras. Me he traído un pequeño papelito para que de todas maneras comprendamos las razones por las cuales Raúl Porras García podía entendernos a nosotros, los adolescentes de ese momento. Dos elementos solamente para situar al maestro en el cuadro del Perú. Primero, que nace en Pisco, de familias limeñas muy, muy establecidas desde el siglo XIX. Muere trágicamente el padre de Porras el 22 de marzo, lo cual es un tema muy importante en la vida de Porras. Al morir en una discusión, tonto enfrentamiento con un arma y otra arma, lo mata un militar. Y entonces Porras se queda sin padre, y la familia le cuesta muchísimo sacarlo adelante de la pobreza. Porras entonces estudia en el Colegio de la Recoleta, primaria y media, y ingresa en la Facultad de Letras en San Marcos como amanuense de la Corte Suprema. Trabaja en la Facultad de Letras, en la revista Ni Más Ni Menos. Más tarde ingresa en la Facultad de Derecho. Estudia dos disciplinas, ¿no? La literatura y la historia, y el derecho además. Delegado estudiante de la Facultad de Letras en Bolivia, publica la literatura peruana. Que conviene subrayar bastante en el joven Porras este camino. El año 19 está en la Reforma Universitaria de San Marcos, funda el Conversatorio Universitario, el famoso Conversatorio Universitario, y es el secretario del ministro de Relaciones Exteriores. Delegado de San Marcos el año 20 para el primer Congreso Nacional de Estudiantes del Cusco. En ese momento, el presidente de una congregación universitaria valía muchísimo. Acá en Chile, el que es presidente de la República hoy día es porque ha sido el presidente de los estudiantes universitarios chilenos. Curiosamente, y ustedes se acordarán como peruanos, que Ayala Torre y otros más estuvieron también en un movimiento universitario enorme contra Leía, con lo cual se ganó
Aya Latorre el viaje a México y a Estados Unidos y Europa. Delegado de San Marcos al primer Congreso Nacional de Estudiantes del Cusco, auxiliar del Archivo de Límites en Torre Tagle, conferencia en el Conversatorio de San Martín, primer Congreso Nacional de Estudiantes, delegado del Perú en la conmemoración del centenario de la independencia en México. Tengo que decir cosas sencillas y reales, confesionales. He dicho que no es una conferencia, sino una revisión con conversatorio de la vida de Porras. Yo siempre me pregunté, y nunca lo hice delante de otras personas, ¿por qué nos tenía tanto afecto Porras? Mario Vargas Llosa tenía un padre que había desaparecido. Pablo Macera era de una familia, los Macera, pero no eran tampoco ricos. Y Araníbar tampoco, ¿no? Y de una familia de clase media. ¿Y qué éramos nosotros? Unos jóvenes bien difíciles. Yo, por lo menos, con Mario Vargas, estábamos ya en la Juventud Comunista de San Marcos. Ninguno de nosotros era prista. No era prista. Y luego éramos rebeldes. Éramos algunos que nos salíamos del cuadro, de las cosas. Y yo pienso hoy día, a mi edad, que esa fuerza de tratar de modificar tu sociedad, el Perú o el mundo, nos llevaba a Porras por una razón. Porque él también era un rebelde. Ese rebelde aparece cuando él hace la respuesta en Costa Rica de no echar a la Cuba fuera de la OEA. Ahí viene el Porras duro, el Porras personal. Entonces, es un hombre que para nosotros era un miembro del Club Nacional. Era un club del Club Nacional. Y me contaba después un amigo suyo, Manongo Mujica, me decía, oye Hugo, ustedes están malogrando a Porras. Cuando viene acá al Club Nacional, está echando fuego y esas ideas que ustedes le ponen, la tienen ustedes. No teníamos un partido, éramos personas realmente anti-oficio, anti lo que se sostenía con una y ahí me entendí, ¿no? Y por esa razón yo creo que él se sintió en esos hijos que nunca tuvo, los hijos morales que hubiera tenido, de un peleón de gentes que dicen, no señor, no está bien esto, vamos a hacer otra cosa. Nos quedó un poco a cada uno de nosotros algo de eso, y la verdad es que toda mi vida me he pasado yendo a grupos completamente diferentes que siempre han perdido las elecciones, pero no me importa eso. Entonces, era eso y otra cosa, ayudarnos. Entonces él alguna vez escribió una cosa que decía, jóvenes talentosos sin recursos, y era verdad. Claro que hay miles de ellos. Yo no pierdo la cabeza de cuándo volveremos a tener una forma de educación como están luchando en Chile para tener educación la mejor en las universidades sin necesidad de que el padre pague esa educación. Sin que los chilenos de hoy día tienen que salir con lo que le dan para que entren a las grandes universidades, que son muy caras, les estoy contando algo real hoy, muy caras, y si se gradúan, se pasan 10 o 20 años pagando lo que le deben al banco que le prestó el dinero. Entonces, el tema fundamental
en la formación de sociedades modernas es el camino a las universidades y de ahí a la profesión. Y muchas veces se hace cosas para que eso no ocurra, para que el conocimiento y el saber siga siendo un poder y no para los pobres. Por supuesto, si un pobre llega, lo reciben, pero muy pocos. Entonces, yo creo que con mi vida me he llevado a experiencias de otro orden y yo me digo por eso. ¿Qué pasó? El doctor Porras tenía que terminar un par de libros grandes que un gran editor peruano que tenía una editora le dijo: Raúl, tienes que acabar el libro sobre la colonia. Y le respondió: no puedo, porque estoy en el Estado y estoy en el Congreso, en el Senado, y no me deja un minuto el trabajo. Entonces le dijo: ¿Qué te falta? Tengo que leer unos papeles y unos documentos para poder hacer esa historia. Y entonces le dijo, José María, no me acuerdo el nombre por completo, le dijo: ¿Por qué no haces lo que se hace en las universidades europeas? Tómate dos o tres ayudantes. Y Porras, con esa sinceridad que había heredado los españoles, y como bien dijo el embajador, y con la broma de la mentalidad criolla del siglo pasado, le dijo: ¿Pero tú crees que con lo que me paga San Marcos voy a tener a ayudantes? Y entonces le dijo: yo te los pago. ¿Tú me los pagas? Sí. Entonces, ¿cuántos necesitas? Dos o tres. Y ahí entramos nosotros. Leíamos para Porras. ¿Se dan cuenta? Un muchacho que acababa de terminar secundaria como yo, leía a un texto y le daba el resumen. ¿Qué nivel? Vayan a los colegios nacionales del día de hoy a hacer eso. Y entonces él entró a Aníbar, entró, encontró un trabajo, entró Mario Vargas antes de irse a Europa, porque Mario le ayudó Porras. Llamó por teléfono a un francés que había venido al Perú, si le habían hecho amigos con Porras, lo había llevado a Machu Picchu y estaba muy agradecido. Le dijo: es un joven muy inteligente y tal, consíguele un trabajo. Y le consiguió. ¿Qué trabajo fue? Lo digo, no, soy muy amigo de Mario. Yo no estoy en lo que lo detestan porque es un gran escritor de novelas, de ninguna manera. Además, yo nunca he escrito novelas ni escribiré, o sea, no tengo ninguna envidia de ningún tipo. Entonces, era sencillamente que nosotros sabíamos leer, sabíamos entender, sabíamos comprender y podíamos decir: esto es esto, en pocas palabras. Bueno, y entonces entró a hacer en la televisión francesa, en castellano, porque todavía su francés no era bueno, explicaciones sobre cultura francesa, libros que habían salido, y con eso consiguió hasta que después ya tuvo otros ingresos. Entonces Mario siempre lo recuerda por eso, y nos fue colocando uno por uno hasta que pudiéramos vivir y trabajar. Y estar yendo a la universidad. Entonces, luego, el que fue el que heredó directamente el rectorado de Porras fue el que escribió el libro importantísimo para Porras, el libro que él cuidaba, La historia de los cronistas, que está acá. Esto es el comienzo del método universitario, el gran libro de Porras. Yo estoy ahora, esto es Santiago, yo viajo a todas partes cuando tengo que trabajar, llevo el libro de Porras porque lo necesito. Aunque no significa que por eso no escribió Pizarro el fundador o
Lima, el río, el puente y la Alameda, ¿no es cierto? Uno de los grandes. Ahora, hay otro, hay una división de, sobre los mejores textos de Porras que se llama Homenaje, Antología y Biografía. Y entonces ahí hay otros textos, no los quiero aburrir más. El segundo elemento, la Europa, el Perú de Porras. Porras, como ha dicho muy bien nuestro diplomático, era un liberal de verdad por dos razones, porque para eso me han traído, entiendo, para que cuente cosas de la vida de él. Él era un liberal. ¿Qué es un liberal? Un liberal es una persona que respeta al otro. Sabía que yo era comunista. Yo lo dejé después, mucho más tarde, ya cuando había muerto Porras, que Mario había comenzado también como, conmigo. Y no se metió jamás en nuestras ideas políticas, jamás. Aunque era un profesor, aunque era un gran pensador. Eso era el hombre libre. Decía, a mí no me importa nada tus los comunismos, esas cosas. La única cosa que yo quiero es que me dejen con dar mi clase y tomarme un café. No tengo miedo a quedarme sin dinero, ¿no? Entonces, él era realmente, y luego era gran amigo de Haya de la Torre, muy gran amigo de Haya de la Torre, pero nunca fue aprista, porque no quiso caer en algo que en ese momento era dogmático. Ya no, ya han perdido el dogmatismo, pero en ese momento Haya era insoportable cuando volvía de Europa. Cosas de políticos, ¿no? Y entonces ahí él se defendió de las dos cosas. O sea, no cayó tampoco en la ideología de no toquemos nada del Club Nacional y de la clase dominante. No. Quería cambios, quería modificaciones y era un rebelde. Es extraordinario encontrar entonces un liberal que no admite un dogmatismo. Y eso le permitió enormemente también ver otras cosas que le interesaban como en la cultura francesa y europea. Era un tiempo muy difícil y una vez llegó ahí a la torre de viaje, fue a buscarlo. En ese momento el doctor Porras no iba a Torretagle. Le habían permitido, para no fatigarlo, que vinieran los funcionarios a verlo él. Y entonces vino ahí a la torre y le dijo, ¿cómo está la cosa? Bueno, le dijo, era una democracia todavía, pero tú le estás ganando gente. ¿No has visto la marcha que ha habido en Trujillo? Te estoy hablando de los jóvenes. Los jóvenes se han vuelto más bien más radicales, son más bien comunistas, revolucionarios de verdad. ¿Quiere ser eso? Ella dijo, voy a hablar con mi partido. Ya pues ya había aparecido Cuba, ya había aparecido la estrella de La Habana, ¿no es cierto? Era otra estrella que aparecía. Yo llegué a conocer al jefe de todo eso en Cuba, por ese concurso que participé. Bueno, entonces a ella le dijo, ¿puedes reunir un grupo y conversar con ellos? Le dijo, Porras, claro que sí. Esta noche, ya, y se trajo un mozo del Club Nacional para que hiciera una chocolatada, cosa bien limeña, ¿no? Una chocolatada, y invitó a dos o tres, a mí también, y
y estaba ahí en la torre, comenzó a hablar y llegó a las 12 de la noche, seguía hablando allá. Porras lo llamó para tomar un café y le dijo, ¿cómo vas? Le dijo, entonces, le dijo, ¿cómo voy? Le dijo, pues allá. Porras le dijo, mal, porque eso todo lo que estás diciendo ya se lo saben y te pueden discutir, pero no los estás convenciendo. Bueno, dijo, allá lo dejó. Y comenzó de nuevo. Pero ¿sabes cómo comenzó? Se sacó el saco. Se sacó el saco porque tenía calor. Yo también tengo calor ahora. Estoy en una ciudad que en este momento tiene sol. No pasa como Lima. Como esto es altura, tiene algunas alturas de Santiago. Es sierra, pues. Está arriba, ahí está el sol. Bueno, entonces... La cuestión era y se sentó allá y en ese momento comenzó a hablar de cuando había estado en Rusia, cuando había conocido a los bolcheviques a uno por uno, la historia de esa sociedad, ¿no? La guerra, la aparición de los nazis, de los jóvenes alemanes, cómo iban a la guerra. Yo dije, no, yo no le interrumpo. ¿Por qué? Porque estoy viendo la historia como nunca ni en una película se ve y nos quedamos callados, porque no se podía hacer otra cosa con él. Y cuando nos fuimos, yo le dije, Señor, les deseo todas sus historias, por favor. Se me ha hecho ver la historia del mundo. No, de hijos así. Bueno, impresionante. Impresionante. Es decir, fue la cosa más extraordinaria que me han contado alguien en algún momento. Es que si hubiera llegado a conocer a Gandhi, tal vez. Pero no, pues, no me tocó. Entonces... y otros personajes. Entonces yo dije, ahora entiendo cuál es la capacidad de atracción, de seducción de los políticos. Es impresionante. Era un gran orador y un seductor extraordinario. Y entonces se lo conté a un amigo mío que era director de Caretas, Sileri, que se murió. Y Sileri me decía, yo tengo otra cosa, ven a la casa, vamos a escuchar a otro personaje igual. Y me puso las cosas que se habían grabado de Mussolini. Y Mussolini también era algo impresionante. Era imposible pararlo. 4 o 5 horas. Era impresionante. Y yo era una canción italiana. Y que provenía a los ojos de la gente que lo escuchaba, de todos los que habían muerto, de los otros. Impresionante. Sí, pues. Y después descubría a Castro. Como era Castro también. Entonces... hay algo especial en algunos personajes humanos, ¿no? De repente Trump lo tiene para los americanos, ¿eh? Hay que cuidarse de eso, porque son seductores, son terribles. Vayamos a saber cómo diablos será el señor eso que está haciendo la guerra cuando ya no hay guerras, pero en fin, se llama... ¿cómo se llama? Putin, que tiene un nombre bien, bien claro, ¿no? Putin. ¿Cómo se puede decir cuántas cosas a partir de Putin, ¿no? Y otras cosas feas que se pueden decir a partir de Putin. Entonces, ¿Putin está haciendo eso? Pues, ¿qué sabe hacer?
No puede hacer otra cosa, algo terrible. Incluso está prácticamente perdiendo sus soldados. Ya viene la pasa, ya viene la pasa sus soldados. El Perú de esa época era una época muy especial. La distancia que había tomado el aprismo de las gentes. Un día me dice el doctor Porras, Neira, va a venir mis hermanas, yo voy a venir allá. Apenas entre allá, lo mete usted donde yo estoy conversando con el presidente, por teléfono, y me conversas a mis hermanas. Bueno, le digo yo. Al poco rato aparece Aya, lo hago pasar, va a pasar a hablar con Aya, y llegan las hermanas. Las hermanas, unas señoras rubias, muy elegantes, bien educadas, se sientan, me pongo a conversar con ellas un poco, y viene Aya, y Aya abre la puerta, entra, y lo presento, y conversan con él. Yo creo que las conozco, dice Aya. ¿Así? ¿Se acuerdan en Barranco? ¡Ah! Usted era el amigo de Raúl. ¡Ah! Ahí. Y después se va allá. Y una de las señoras dice, esa cara me dice algo. Esa cara la he visto en algún sitio. Y le digo yo, señora, ese señor que se ha ido, que ha hablado con su hermano, se llama Aya de la Torre, el jefe del aprismo. Se quedó así la señora, y la otra hermana le dice, ay, hija, pensar que nos hemos pasado toda la vida odiando a este hombre. ¡Qué educado es! ¿No? ¡Qué educado es! ¿No? Y se los cuento para decirles hasta qué punto era el Perú separado, desconocido de los otros, y no podían comprender que los otros existían y que tenían otras ideas. Las dos dijeron, ¡ah, qué educado! ¿Eh? ¡Ah! Y también hacía tenis, también hacía tenis. ¡Ah, caramba! Lo saludo a usted la próxima vez. Le conté a Porras le contó a ella me llamó por teléfono a la casa de Porras y me dijo, Hugo, aprenda usted, así es el Perú. Usted puede ser lo que quiera, pero nunca le van a perdonar ciertas cosas. Aunque sea usted el rey, el ganador de un gran concurso, mire usted, ¿yo qué les he hecho yo? No les he hecho nada. Pero los odios en el Perú, en las clases sociales, son para otra persona que no sea yo, sino un novelista, ¿no es cierto? Impresionante, impresionante. Entonces, les cuento esto para decirles, y luego el doctor Porras hacía bromas. Un día nos lleva a estos dos pobretones de San Marcos, que éramos pues, finalmente, Araníbar y yo, el Club Nacional de Trujillo me ha invitado. Y le digo, a mí me han dicho que son más reaccionarios que los de San Marcos. Por supuesto, los de Lima. ¡Uf! Pues vamos, vamos, dijo. ¿Conocen ustedes Trujillo? No, vamos. Lo llevó Trujillo, llega y le dicen, ahora el problema universitario quisiéramos saber cómo lo va a resolver usted. A Porras. Era senador nada más, no era rector de nada. Entonces me dice, yo doy la voz a un estudiante de San Marcos. Neira, hable usted, no yo. Ya casi se me doblaban las piernas. Estaban todos estos señores elegantísimos, blanquísimos todos, la educación de los diablos. Yo decía, ¿qué voy a hablar? Comencé a hablar y hablé, y hablé, y hablé, y hablé, como estoy hablando ahora. Y al final me dijeron, interesante, ¿eh? Interesante, muy bien, qué bien, qué bien. Usted ha aprendido así a hablar en San Marcos, ¿no?
qué bien. Hoy habíamos abandonado a nuestro hijo, vamos a abandonar a San Marcos, decía uno de ellos a la señora al lado, y por ahí me dijo, bueno, me dijo, disculpe a la... No, me dije yo, ¡piu! Y se me quitó el miedo de hablar en público, para siempre, porque me temblaban las piernas y decía, digo, ¿qué voy a meter la pata y en San Marcos? ¿Qué van a decir el rector? ¿No? Y no era rector, pues porra, ¿no? Así que me aprendí, así esas bromas, que otro hablaba, empecé a esperar en el porvenir. Entonces decía, uff, uff, ah, están muy bien formados, hablan bien, ¿eh? Así que Araníbal se había salido al baño para salvarse. Decía, el doctor hace una broma de ese tipo espantosa. Sí, que te deje de hablar en vez de ese personaje, ¿no? Gigantesco. Porras es enorme. Siempre fue, cosa que es bien raro, un admirador de Basadre. Lo ponía y lo escribía, no tenía envidia. Nos dijo que lo que él había aprendido a hacer historia era porque se lo había enseñado Ribagüero, que era un gran conservador. No le quitaba nada de los valores de los otros. Era una honestidad absoluta, ¿no es cierto? Impresionante. Y a eso... Yo lo he visto en esa seriedad del respeto a la capacidad del otro en Europa, pero por lo menos hasta ahora es muy raro esto. Entonces, era una lección permanente y, por supuesto, me quedé formado de esa manera y he seguido así con el elemento fundamental de la libertad, ¿no? De no ser el profeta de un dogma. No. Necesitamos libertad. Libertad en cualquier campo. ¿No es cierto? Entonces, es una lección. Y yo he tratado siempre a mis alumnos de una manera respetuosa. Pueden preguntarles. Jamás les dije, les puse una vía en que lo llevaba a votar a la derecha o a la izquierda o como fuera. Jamás. El ser profesor es una cosa y el ser candidato político es otra cosa. No debe ser así. Yo le digo todo esto para que vuelen por sus alas. Cuando vuelen con sus asas, ya se ha comprometido. Cuando los griegos, los profesores griegos, los grandes griegos que inventaron la cultura occidental, se veían discutidos por uno de sus alumnos, ya habían hecho la obra fundamental. En la gran obra de Aristóteles fue discutir a Platón, que había sido su maestro. Y Platón dijo, ya, ahora sí, ya tenemos filosofía. Así que eso es Porras. Y es muy raro que existan esas personas con tal respeto a la mentalidad del otro, ¿no? Porque tiene derecho a pensar lo que le parezca, ¿no? Por eso hay esa figura de Porras. Yo no quiero demorarme, pero traí un montón de papelitos. Miren, cuando lo llamó un profesor de colegio secundario para que interviniera, escribe esto. Estimo un honor envidiable para un profesor que se jacta de serlo el haber sido invitado a esta fiesta. No la considero en verdad como un agasajo con honor mío, sino como una reunión de camaradería ritual a la que se ha invitado para compartir la alegría del fin de año el profesor que, cuando no ha olvidado su deber
de aprender que la condición esencial de su jerarquía es tan solo un estudiante más. Vuestro gesto que me dista a mí de la figura tradicional del logro de algunos antiguos dómines doctorales y a vosotros de la fácil posición negativa. La vida universitaria, la tarea en común entre profesores y alumnos, no cabe realizarse bajo ninguna coyunda dogmática o terrorífica del profesor, ni bajo ninguna imposición sectaria de arriba o de abajo. Su único signo debe ser el de la simpatía, el de la cordialidad y el de la mutua comprensión dentro de un espíritu de trabajo y de amor libre y desinteresado por la cultura. Entonces, cuando yo he leído casi todos los textos de Porras, lo que me sorprende enormemente es cómo entendía el carácter de una persona. Por ejemplo, cuando él hace un famoso trabajo sobre tres ensayos sobre Ricardo Palma, ¿no? ¿Por qué Ricardo Palma nos hacía reír? ¿Por qué la broma de Ricardo Palma, ¿no? Como ese elemento. Entonces, todos esos elementos que no son racionales, que no son universitarios, están en el campo de lo psiquiátrico, en el campo de la emoción. Y Porras tenía una capacidad para entender a la gente, ¿no? Y hacer algo muy, muy cerrado, ¿no? Anarquismo en la obra de Jorge Basadre. Acercarnos a la obra de Jorge Basadre, Grossman, el historiador de la República, resulta un trabajo titánico y ambicioso para cualquier investigador, no solo por la vastedad de su obra, sino también por la vigencia de sus opiniones, que siguen significando ahora en tiempos sacudidos por incertidumbre y la constante pregunta que se desprende de su obra: ¿hacia dónde se encamina el Perú? Siempre entendió la persona, que fuera presidente, que fuera lo que fuera, su carácter. Eso era, cuando se lo conté a Max Hernández, me dijo, no necesitaba la psicología, no la necesitaba. Sabía saber, y todo, como decía, por amor, por la enseñanza y por la historia. Todo trabajo de ese orden de Porras terminaba en algo que era peruano. Alameda, Lima, ¿cuántas veces escribió sobre Lima? ¿No? Defendiendo a la Lima. A Ricardo Palma, su discurso. Y dice que la actitud limeña para la sátira es ya un lugar común en la historia de la literatura peruana. Nuestros más originales ingenios fueron satíricos. A la sátira no alcanzó la imitación que basterrió todos los otros géneros. Palma, el espíritu más representativo, su humorismo, su urgente, su vena criolla de risa sana y jovial, de inconfundible malicia, lo conoció muy viejo. Y sin embargo era eso. Conocía a la persona. Eso es un talento extraordinario, un don, ¿no? Un don que uno lee algo, una carta, y dice, este es así, y cómo es. Entonces, no solamente hay una metodología, sino hay otro tipo de cerebro que tiene que ver los aspectos de la parte más irracional que tiene el ser humano, que es el odio o el amor, ¿no? O el temor, o cualquier otra de esas emociones, ¿no? La literatura también, si no tiene sentimientos, no es literatura. Y no hablemos de la poesía. Y Porras se da cuenta de eso. Por eso, amigo de Vallejo, Porras le metió la mano al bolsillo, empleado medio en la embajada, y le editó lo que iba a ser lo mejor de Vallejo. Vallejo no lo sabía, que era España aparta de mí ese cáliz. Nos íbamos a quedar sin Vallejo. Y lo hizo así.
cómo entendió que eso iba a durar. ¿Por qué? Porque era, porque tenía ese reto, veía y miraba las cosas. Uno de mis amigos escritores, de los que se han quedado por ahí, me dice, pues, el peruano de verdad no piensa dentro ni afuera, sino tiene acá una especie de aparato y se da cuenta de algo. Entra a una casa y le ve mala cara y ya se ha dado cuenta de todo. Así que tenemos en la cabeza otra cosa que no tienen otras culturas. Sabemos entender a la gente. Lo mira nomás y ya, cómo tose, cómo habla, nos conocemos. Bueno, fue un personaje extraordinario. Por eso había que hacer varios pedazos más para pasar al Porras historiador, al Porras diplomático, muchas otras cosas, ¿no? Y el Porras amable, el profesor que se hacía entender, Tenía mucha suerte realmente. Suerte también Mario y otros más, porque es una suerte tener una persona que te forma así. Ser tú mismo, pero el otro también es importante. El gran problema del peruano es el otro, porque estamos divididos entre dos culturas: la cultura indígena, que no ha desaparecido, y la cultura blanca, de los blancos, que son otra cultura. En vez de juntarse, se han separado. Ese es nuestro gran problema, me parece. Gracias, Hugo. La verdad que hemos escuchado con atención todo el mensaje y todas las anécdotas que nos has comentado sobre el maestro Raúl Porras Barnechea. Sobre todo me quedo con la frase que es ser tú mismo, pero valorar al otro, ¿no? Que es importante que en todas las generaciones lo manejen en todos los términos. Hugo, yo te quería preguntar, porque tú has dicho que es más que conferencia, es una tertulia. ¿Tú cómo consideras la importancia, el significado de Porras en Porras, de los recuerdos que tuvo de su ciudad natal, de Pisco? Tengo entendido que tú en un momento lo acompañaste en una visita con Carlos Araníbal a Pisco. Y además también en 2015 fuiste delegado por el director Harry Bellman para una ponencia ya en su ciudad natal a pedido del colegio. Cuéntanos, por favor, esos amigos también que queremos compartir con nosotros, usuarios y audiencia en este momento. En Argentina vimos a Borges. Yo le había llevado los libros de Porras a la Biblioteca Nacional, porque Borges, odiado por Perón, pero era Borges, estaba de presidente de la Biblioteca Nacional. Entonces, no lo vi a él, no era necesario, me dijeron que no, que le dieran los libros que le iba a entregar, lo entregaron. Entonces, cuando regresé al hotel, Porras me dice, me llama y me dice, ¿qué has hecho? Le entregó los libros a Borges. Me ha llamado por teléfono. Viene mañana a recogernos. Ah, caramba. Va a hacer un almuerzo fuera de Buenos Aires, porque él dice que es muy pobre y tiene amigos muy ricos que hacen buena comida fuera de Buenos Aires. Y entonces me quedé así. Y le dijo, no, señor, usted es historiador, ¿no? Sí, le dijo Porras, pero usted no escribe como historiador. Su pluma, su elegancia no es la de un historiador. Usted escribe muy bien. Y sabe que yo estoy quedándome ciego, una enfermedad.
de la ceguez. Y le dijo, pero voy a leer mis libros con mi madre. Y mi madre le ha dicho, oye, pero ¿quién es esta persona? Es historiador. ¿Cómo puede ser? ¿No? Debe ser otra cosa. Entonces, fuimos ¿cómo se llaman esas cosas? Se llama haciendas gigantescas. Unas señoras muy elegantes. Y entonces, de repente, Jorge le dice, estoy haciendo, le dice, una selección de la poesía latinoamericana. Le dice a Porras. Y me dice, ¿qué le parece a usted como importante para la poesía? Porras le dice, Vallejo. Oh, le dice el otro, Vallejo, por supuesto, le dice. ¿Pero qué otro más? Entonces, había una distancia generacional. A mí, Eguren no me gustaba. Era un marxista, y no hablaba del pueblo. Y no me gustaba. Entonces, Borges me mira y me dice, el joven Neira, ¿qué le parece ese Eguren? Entonces, Porras, entonces yo le digo, a mí no me digan que es bueno. ¿Conoce usted un verso de Eguren? Y yo, malcriado, pues era un joven malcriado. Le digo, sí, ¿puede decir un poema? ¿Usted, doctor Porras, puede decirle? No me voy a acordar, le dice Porras, no. Yo le digo, viene el fracaso, el no sé qué, y la novia estornuda. Y Borges dice, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Entonces por ahí dice, sí, es verdad. Por desgracia, es verdad. Entonces dice, el joven Neira elige elige con maldad, con perfidia, elige con perfidia. Y entonces, nunca en mi vida me he encontrado con una persona que maneje el castellano con tal precisión. Era una perfidia lo que yo estaba haciendo. Dijo, no, bueno, pero en fin, no, me dijo ya. Muy feo es eso, que cae el, no, el no sé qué y tal cosa, no, muy feo. Voy a pensar qué hago. Y al mes viene por la mesa, le gané, Neira, le gané, señor, le digo, ¿en qué le puedo ganar yo? Le gané. ¿En qué? El libro, ¿qué libro? El de Borges, ha llegado a la antología. Y no ha puesto a Eguren, pero tampoco ha puesto lo que usted dijo. ¿Así? No le he enviado el libro, he dicho que no. Entonces, estaba el libro ahí, y estaba Vallejo y algún otro que lo habían puesto al final. Entonces, fíjense pues como como si fuéramos dos amigos de colegio, ¿no? Jugando, conversando, que el otro también pues de Borges, ¿no? Y cuando yo decía Borges, Dios mío, y un momento tuve tan inglés, tan educado, tan lejos de los de las pampas, arregladísimo. Y ahí, y en eso estaba yo mirando, pues nos quedamos como 4 días, de repente me llama Borges para que mire el horizonte de la pampa, es muy linda, y miro y son caballos salvajes que están corriendo lejos. Entonces, ¿qué le parece? Me dice,
Y yo le digo, qué bello, qué bello, qué cosa tan bella. La tarde y los caballos que saltaban ahí, corriendo. Y lo escucha Borges decir una mala palabra, así, emocionado, patriota, los gauchos, dice, los caballos salvajes, al final del horizonte, carajo, carajo, la patria. Así que cuando yo leo Borges, dijo, es un varón, pues, ¿no? ¿Qué cosa, no? Carajo, carajo, la patria. ¿Qué puede ser la patria? ¿Qué cosa puede ser? Una cosa poquita, una cosa pequeña, pero que nos da un valor, ¿no es cierto? Yo me la guardé esa, me la guardé. Porque ver a un genio como Borges, para mí es un genio. Eso es, para mí es nuestro, era del castellano, él y algunos otros poetas, pues, cómo en verdad la emoción jala hasta las palabras más indignas, las convierte en bellas, joyas, ¿no? Carajo, la patria, la patria. Y en voz baja. Así que yo creo que rara vez uno encuentra una cosa tan parecida, ¿no? Coloca algo. Hugo, sí. Reitero la pregunta. Cuéntanos tu anécdota cuando fuiste a Pisco en 2015. Y fuiste a dictar una conferencia sobre el maestro Porras a un colegio allá en Pisco. Cuando regrese, estoy en Santiago. No, cuéntanos esa anécdota, ese recuerdo de tu visita, y que fuiste a hablar sobre el maestro y que te, bueno, obviamente dejaste deslumbrado a los docentes, a los alumnos y a todas las personas que querían conocer sobre un peruano y un pisqueño insigne como Raúl Porras Barnechea en su propia tierra, ¿no? ¿Y qué mejor de un discípulo como tú que lo conociste tan cercanamente? Yo cuento siempre anécdotas y esas cosas, pero pues, depende pues el nivel de cómo ustedes son personas cultas, con emotividad, con sensibilidad, no puedo contarlo así nomás. Me cae muy bien ustedes. Estoy muy contento por la invitación y lo que hacen por el maestro. Porque hay que hacerlo. Yo voy a escribir un libro sobre Porras. Los varios Porras que hay. Porque hay varios, pues, ¿no? ¿No? Por supuesto, anécdotas que nos ha contado después cuando ha estado en España. Y todo eso. Es un personaje gigantesco, pues, ¿no? Porque además es parte de la política peruana. ¿No es cierto? Parte de la política peruana. Y luego, las actitudes ante el imperio, no está mal, ¿no? Pararle los machos a los que querían que echarlo, tontos, porque yo le dije, eso es un regalo para la Unión Soviética. Ahorita van a echarse en los brazos de los rusos. ¿Y quién tiene la culpa? La estupidez de los americanos. Y pasó eso, pues. Apenas llegó eso, llegaron los rusos y ahí se quedó. En vez de guardarlo, ¿qué pasaba? Nada pasaba. ¿Cuál es en qué lugar de América Latina ha vencido una guerrilla? En ninguna. No funcionó. No funcionó el sistema revolucionario del Che Guevara. Guevara. No, porque pasó una vez, no quiere decir que pase dos veces, pues. Nos hicieron perder tiempo en guerrillas. Ninguna. Brasil,
Chile, Uruguay, Bolivia, nada, ninguna. Todas han fracasado. Los campesinos lo miran, dicen, vamos a... No, no, tengo mi burrito que tengo que ocuparme de él y nada. No quieren, tienen, están ocupados. Tienen animales que crían, no están para eso. No es pues posible eso. Entonces, esas guerrillas no dan resultado. Mi amigo Héctor Béjar se fue con la guerrilla. Yo casi voy, pero le dije, no, hay algo mejor. Lo que ha hecho Hugo Blanco, que es comunidades campesinas que se rebelan y van a tomar las tierras que les han robado. No, qué tal cosa, eso es lo que ganó, sin disparar un balazo. Recuperaron sus tierras. Esas tierras les habían quitado en el siglo XIX. En el siglo XIX los documentos y todos. Entonces, ¿qué otra cosa quedaba? La recuperación de la tierra. No pegaron un balazo. No hubo nada de metralleta. La inteligencia. Y campesinos que sí sabían qué eran las tierras que eran suyas y las que no eran suyas. Ese es otro problema también. Así que la historia es una mala amiga. Hace lo que le cuando nos damos cuenta está en otro lado. No hay nada más difícil que hacer pronósticos políticos. Es lo menos que hay que hacer. Porque las cosas siempre se voltean. El ser humano es muy complejo, pues. Es muy complejo. De un día al otro cambio de opinión. Hugo, una curiosidad, Hugo. ¿Ah? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Porras cuando lo conociste? ¿Y cuál es la última imagen que te dejó él antes de partir? Yo vi un señor mayor, serio, formal, y que me había dejado en su casa un espacio para que trabajara. Entonces, Macera tenía la sala más grande, que era lo que había sido la cama, la cómoda, el cuarto de dormir de la madre de Juanita, sí, que había muerto. Entonces, esa era la sala para los libros de la colonia. Macera me botaba, ¿qué haces aquí? Esta es la colonia, ¿qué haces aquí? ¿Qué te importa a ti la colonia? Y, oye, digo, no soy su dueño. Ya, anda, vete. Y luego había la de Araníbar, Araníbar era, sabía tanto como Porras de las crónicas. Gran profesor de la crónica. Y entonces Porras me había puesto en un lado ahí con una... Y ahí, pocos libros. Y, ¿qué periodo de la historia me va usted a dar? La independencia. Acá están todos los libros sobre la independencia. Acá, ¿y por qué la independencia? ¿No es como usted? ¿Así? ¿La independencia como yo? Claro, es inesperada, nadie sabe qué va a pasar y sale de repente con Bolívar, con San Martín. Usted va a entender muy bien la independencia. Y era verdad, pues, era verdad. Tenía muchas ambigüedades, ¿no es cierto? Todo el tiempo. ¿Qué iba a pensar que tal cosa y tal otra, no? Entonces, esto era la cosa psicológica que tenía. Y Porras además tenía, era divertido. Tenía unos cuadros, unas cosas así. Y había una
una cosita de estas que se venden en cualquier parte, se había traído una representación del personaje fundamental del Quijote. Y entonces preguntaba a los amigos que llegaban, ¿cuál Quijote le gusta a usted? Este, decía uno otro. Y este. Entonces, había un Quijote que estaba sentado. Estaba sentado, agarrado acá el aparato para que el potro no se vaya, ¿no? Y la espada en alto y leyendo. Y entonces, Porras, ¿cuál es el Quijote que más le parece? Este, le dije yo. ¿Este? ¿El guerrero? Sí. ¿Por qué? Porque está leyendo y tiene un arma, pero está cuidando su burro. Me dijo, interesante. Y después me dejó el testamento y esta cosa, y como dice, y con el Quijote leyendo un libro de Santa María, ¿no? Entonces, yo me llevé ese a mi casa y lo tengo. Porque me parece que el que tiene el arma tiene que tener el libro. Y el que tiene el libro tiene que tener el arma. Si a mí me preguntara esto, el actual presidente le haría un buen favor. Voy a tenerlo. No se puede tener poder sin usarlo. Y no se puede tener poder si uno no sabe cosas, si no ha estudiado. Porque nuestro mundo es muy complejo, muy difícil. El ser humano es muy complicado. Y más nuestros paisanos peruanos. Diablos. Cómo son complicados y personales, tienen un yo muy importante. Cuidado de tocarlo y valorarlo, ¿no? Se estiman, tienen que estimarse. Muchas gracias al doctor Hugo Neira. Muchas gracias a todos ustedes. Esta habrá sido la última pregunta. No sé si alguien más, además de Rocío, quisiera hacerle una pregunta al doctor Neira, si no le pediría a Martín pudiera bien recapitular todo esto. Gracias. Sí. Gracias, doctor embajador Harry Belevan. Los recuerdos en esta fecha especial por los 125 años del nacimiento de Porras. El maestro Hugo Neira, uno de los homenajes o uno de los primeros homenajes que se hizo al maestro Raúl Porras fue en Pisco. Justo Alberto Casavilca, mi abuelo, estaba como presidente de la Asociación de Empleados Públicos de Pisco, de la Municipalidad Provincial, y para la ceremonia especial vino justamente un compañero de aula del maestro Porras, como fue el historiador Jorge Basadre Grongma. Y fue un sentido homenaje que en su discurso del maestro Jorge Basadre justamente hace mención al poeta cubano José Martín cuando dice honrar honra. ¿Y qué recuerdos puede usted decirnos de esta generación extraordinaria del conversatorio universitario del año 19, donde estuvo Basadre, Porra, donde estuvo Luis Alberto Sánchez? Mariátegui, Vallejo, Aya de la Torre, Dios mío, qué cantidad. Bueno, hay una preocupación en los intelectuales y universitarios que curiosamente, el fenómeno de una generación importante en el arte, en la pintura, por ejemplo, o en la música y en la filosofía, aparecen siempre juntos. Es curioso, juntos. Hay un momento que, por ejemplo, en la edad de oro del castellano, no aparece pues uno solo, sino aparece Góngora,
aparece otro poeta, novelista, y se odian y se distancian y se pelean. ¿Por qué pasa eso? Por hacer de relaciones sociales, de encuentro, de deseo, de época, ¿no? De cierta cosa que en el fondo los hace una generación. Una generación. Es curioso que parezca eso. Y entonces es inevitable pensar alguien en, eso, en ese campo en el momento que aparece la sangre. ¿Por qué? Porque aparecen los otros muy cercanos. Entonces, tenía que haber alguien como él, como alguien tenía que aparecer frente a Mariátegui, ¿no? Que es una construcción de la idea peruana y sin embargo también es una construcción Vallejo. Vallejo es el Perú, explicándonos cómo somos. Impresionante. Realmente pasa. O si no, no pasa nada. Una serie de burros que no pasa, no hacen ninguna cosa, porque uno de ellos jala a los otros y al final se termina siendo amigos. Pregunten a los poetas y son amigos todos, se conocen. Hay algo fuera de lo que podemos considerar un contingente preciso, no. No ocurre eso. Hay algo en la cultura muy hundido, profundo, que sale en ese momento. Es increíble. Cuando hay poetas también, ¿eh? Nunca están solos. Y se odian. Así que... Bien, gracias maestro Hugo Neira. Ahí Rocío Hilario justo pasó algunas imágenes de la visita de Jorge Basadre, acompañada de otras personalidades, para darle el primer homenaje póstumo en el año 60 al maestro Porras. Y también cuando lo declaran hijo predilecto de Pisco en septiembre del año 59, estando como alcalde de Pisco Eloy Pérez Rabanal, y Porras estuvo recibiendo este homenaje de su tierra, ¿no? Donde lo declaran hijo predilecto, y en un pasaje del discurso del maestro Raúl Porras hace mención a Mamerto Castillo Negrón, destacado historiador pisqueño, quien establece las raíces para la investigación de nuestra historia y a nivel regional, y tantos otros recuerdos que nosotros llevamos en el corazón, y que justamente el Instituto Raúl Porras, con la presencia de Rocío Hilario en una ceremonia especial en octubre del año 2019, se le entregó una réplica a la Municipalidad Provincial de Pisco para que pueda dar a conocer a los colegios, a los escolares y a todo aquel que visite la municipalidad la réplica del pergamino donde se le declara hijo predilecto de Pisco. ¿Algunas reflexiones finales, don Hugo, para esta importante charla que usted nos ha dado esta tarde? La historia del Perú está por hacerse. Está por hacerse incluyendo los trabajos que se han hecho anteriormente, ¿eh? Desde que apareció los primeros españoles. Desde ahí, ¿eh? Ese choque que hubo cultural gigantesco, ¿no? Porque se venía ahí el imperio de los Habsburgo, el imperio, no España ya había desaparecido, el imperio, y los indios sobrevivieron con su lengua y sus religiones. Eso es gigantesco. Y luego lo que hay en provincias, cuántas historias hay en cada momento, en cada circunstancia. Es muy grande nuestro trabajo sobre la historia. Tenemos que hacerlo, porque francamente no es posible. Qué vergüenza que no haya una historia universal y una historia del Perú en los colegios. Es una vergüenza. Yo estudié en Melitón Carvajal, que era un colegio nacional, y teníamos historia del Perú. Historia del Perú. Eso no. ¿Por qué? Es una maldad hacer eso. Porque
En ese momento se le quita a los jóvenes la curiosidad del humanismo. Y segundo, porque una de las razones por las cuales es importante la educación, no solo es, cuidado, no solo es algo importante, como diríamos, activo, algo que dé resultados, la educación para poder entrar al mundo moderno, Japón hizo eso, ¿no es cierto? Y es el comienzo del saber de la revolución industrial, eso es fundamental. Y al otro lado, formar ciudadanos, saber quiénes somos, de dónde vinimos, y como el país que no conoce su historia vuelve a repetir sus errores. Hay que hacer la historia del Perú, aunque no nos guste, aunque haya habido dictadores, aunque haya habido ladrones, hay que hacer la historia del Perú y quitarnos esos vicios. Entonces, solamente cuando podemos decir esto, somos sinceros, que vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir. Ahí es el gran salto. El gran salto está ahí, en el corazón, en el pensamiento del ser humano. Yo soy peruano, quiero tener orgullo de esto, y para eso deben saber mis hermanos qué son, y dejarse de problemas racistas. Todo peruano nacido acá es peruano, sea chino, judío, de donde salga. O sea que acá, dejarse de jugar con el color de la gente, ¿no? Porque nadie tiene la culpa de nacer en cualquier sitio. ¿Qué pasa si hubiera nacido en la casa de un japonés? ¿Que yo qué culpa tenía? Muchas gracias, Hugo. No he hablado de ningún presidente. Pobrecito, déjenlo en su casa, pues ya. Y eso lo dejaros. Un poco de paciencia, un poco de cristianismo, déjenlo en su casa. Pues. Muchas gracias. No dejamos de quedarnos con, bueno, siempre tratando de escucharte más y aprender todo lo que tú has podido compartir de tus anécdotas, de tu aprendizaje de la mano de Porras. Yo les agradezco enormemente esa defensa de Porras. Porque incluso yo me he traído algunos libros acá para mostrar. Por ejemplo, a Porras le han dicho que amaba mucho España, que blanco, colorado, que estaba el legado quechua. Ha hecho libros sobre el quechua, sobre Cusco, para que el quechua no se pierda. Ese es el que no le gustaba al mundo indígena. Son unos imbéciles y unos ignorantes que no han visto nunca una librería porque el legado quechua por Rabonechea. Acá están los escritos de Huamán Poma de la primera edición. Eso es detestar y despreciar a los indígenas. No, pues, no saben nada. Hablan de lo que no saben. Acá está. Acá está. Así es, Hugo. Justamente los fines del instituto, como tú bien sabes, son resguardar la memoria y obviamente el legado de Raúl Porras, reivindicar su memoria, reivindicar sus investigaciones, que continúen nuevas generaciones ese legado. Y obviamente a través de tus palabras lo estamos de algún modo recordando y refrescando. Muchas gracias por la conversatorio que se ha dado en esta oportunidad. Esperamos... Bueno, el embajador Harry Vélez va a estar todavía con nosotros. Y acá está el Quijote que yo tengo en mi casa. No vemos la foto, a ver si lo pegas un poquito más para ver la foto. Sí. Levántalo, a ver, hasta. Ah, sí. Esa es la foto del maestro. Es un recuerdo, pues, único, especial que te lo dio. Bueno, es un... Un símbolo. Un símbolo de tu cariño hacia tu persona, Hugo. Te quería como un hijo. Eso yo
para, hemos investigado. Para vencer en la vida siempre pelea. Hay que tener libros y un arma. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, por tu tiempo. De todas maneras, el saber también es un arma. Es un arma, obviamente. El conocimiento. El libro y aplicarlo bien, adecuadamente. Acá tienes otra cosa, pues, si no te matan, pues, ¿no? Y pierdes la posibilidad de hacer algo. Bueno, les agradezco inmensamente, por favor. Yo quiero que algunos de ustedes me den sus nombres, sus direcciones, para el siguiente libro que yo voy a publicar, enviárselos, de verdad. Estoy muy contento por esta posibilidad de hablar de mi maestro. Le debo todo, por favor. Le debo todo. Los franceses se quedan con la boca abierta, pero usted dónde estudiaba para todo Francia, pero usted tiene la formación francesa. Era la formación de Porras, que había estudiado pues un colegio de unos curas franceses, ¿no? Eso no tiene, bueno, así son cosas así que se van formando. Hágame ese favor. De todas maneras, te mandamos la dirección del instituto para que comiences con la biblioteca, que necesitamos tus libros para tenerlos ahí y obviamente difundir también tu obra. Ya, de acuerdo. Y con las direcciones de cada uno de ustedes para tenerlo. Ya, de acuerdo. Muchísimas gracias. Nuevamente reitero el agradecimiento del instituto hacia tu persona por aceptar esta, compartir tus anécdotas. Y bueno, agradecemos también a RTV San Marcos, a los invitados que nos han acompañado en esta oportunidad, a Martín Casavilca, al señor, bueno, que representó al alcalde de Pisco, al profesor Gavilano, y obviamente al embajador Harry Bellivan, quien nos ha también acompañado y nos sigue acompañando en este evento. Esperamos pronto relanzar con una actividad presencial el instituto, y bueno, estamos en contacto próximamente. Nuevamente el agradecimiento a RTV San Marcos y a ustedes, a la audiencia que nos ha acompañado en la sala Google Meet y a los usuarios que nos acompañaron en vía transmisión de RTV San Marcos. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Fue un orgullo estar en San Marcos. Y muchas gracias y no se te pierdan, por favor. Pongan sus nombres, sus direcciones, teléfonos, esas cosas así, y yo les enviaré el primer libro, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Abrazo, profesor. Gracias, Rocío. Voy a hacer esa cosa que hacen los chinos. Bueno, que tienen otra religión, pero cosas así.